Bienvenidos suscriptores a este canal de Pasión a la Parrilla. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden encontrar los detalles de la receta, los ingredientes aquí mismo al principio del video o debajo en la descripción. Déjenos sus comentarios si tienen alguna duda o alguna pregunta y estaremos muy contentos de responderlos y, como siempre, preparar esto con mucha pasión y con mucho cariño aquí para ustedes. Vamos a iniciar con este video. Deliciosa paella que vamos a preparar aquí en Pasión a la Parrilla, sobre las brasas aquí en esta parrilla, fin de semana de Pasión a la Parrilla. Vamos a comenzar con el aceite de oliva, el ajo, vamos a agregar también perejil. Esta mezcla la estoy poniendo con los ingredientes independientes y la estoy poniendo a cocinar aquí. Sin embargo, pueden prepararla un par de horas antes, mezclar el aceite con el ajo y el perejil. También típicamente se utiliza preparando esta mezcla hasta un día antes para que se integren estos sabores. Y cuando pongamos aquí en la parrilla ya estén mezclados y el ajo y el perejil tengan ya los sabores mucho más integrados en conjunto con el aceite. En este caso lo estoy haciendo así, no tuvimos el tiempo de prepararlo con suficiente anticipación. Vamos a agregar la cebolla y aquí en la cebolla la vamos a cocinar hasta que obtenga esta apariencia un poco más transparente, un poco más traslúcida, la apariencia característica de la cebolla cuando se empieza a cocinar. No queremos cocinarla demasiado, no vamos a buscar en este proceso dorar la cebolla o ver que tenga una tonalidad un poco más café. Simplemente vamos a dejarla a punto para que tome esta tonalidad traslúcida. Aquí es donde vamos a agregar nuestros camarones. Tenemos 900 gramos de camarones y 450 gramos de anillas de calamar. Hubiéramos buscado langostinos, intentamos encontrarlos aquí en la zona. En el momento no lo encontramos. También, si tenemos langostinos, los podemos colocar en este paso de la cocción de la paella que estamos preparando. Vamos a empezar a mover para asegurarnos que estos ingredientes empiecen a cocinarse. Y una vez que los tenemos listos, no totalmente cocinados, pero ya empiezan a obtener, por ejemplo, los camarones ese tono característico rosado de los camarones que se van cocinando, vamos a agregar nuestro caldo de pescado y vamos a agregar el jitomate molido. Aquí nos apoyamos de moler el jitomate en un rallador para que el jitomate no quedaran fragmentos un poco más grandes. Si lo picamos, no se integra con facilidad, no se vuelve mucho más líquido y se integra con el resto de nuestros ingredientes que tenemos aquí. Las paellas típicas pues utilizan también algunos otros mariscos, crustáceos, principalmente ostiones, también algunos otros elementos. Sin embargo, aquí lo vamos a preparar en esta ocasión sencilla. A mí en lo personal me gusta más así poblarla de más camarones y calamares. Pueden utilizarla a su gusto. Voy a separar algunas piezas de camarón y algunas piezas de calamar. Lo que voy a hacer con esto es que los voy a reservar para poder decorar al final. Integro aquí el pimiento morrón rojo que utilizamos para la paella, un poquito de sal. Estamos agregando también paprika. Recuerden que los ingredientes también están aquí en la descripción de nuestros videos y al inicio de nuestros videos. Integramos todos estos ingredientes. Todo esto lo vamos a hacer previo a agregar el arroz. Vamos a asegurarnos que todo esto quede integrado, que empiecen los sabores a integrarse entre sí, que se empiecen a cocinar estos ingredientes que tenemos aquí en la paellera. Y vamos a colocar ahora el azafrán, que previamente lo dejamos remojando mientras estábamos cocinando el resto de los ingredientes, en media tacita de agua caliente. El azafrán se empieza a soltar pues el sabor y este color amarillo característico del azafrán. También pueden utilizar, por ejemplo, un morcajete para moler el azafrán y tratar de sacar mucho más color y sabor. Aquí simplemente lo dejamos remojando en agua caliente para extraerlo. Al final, lo que vamos a hacer, ya que integramos todos los ingredientes, vamos a vaciar el arroz. Utilizamos un arroz largo o arroz grueso que se utiliza más común para la paella. Vamos a mover una sola vez para asegurarnos que quede bien distribuido el arroz alrededor de toda la superficie o toda la base de nuestra paellera, y no vamos a volver a mover nuestros ingredientes durante el resto de la cocción para asegurarnos que tengamos una cocción homogénea y pareja y no echemos a perder
el arroz y la consistencia que vamos a buscar de la paella. Vamos a dejar entonces cocinar a una temperatura suficiente que veamos que se genera este punto de ebullición. Se va a empezar a consumir toda la humedad de nuestra paella. Si vemos que el arroz no se está cocinando, que la parte de la superficie o la parte de arriba del arroz quedó todavía rígida o no se cocinó, podemos ayudarnos en agregar un poco más de caldo de pescado para asegurarnos que quede bien cocida, pero sin mover el arroz, simplemente agregar humedad. Vamos a agregar entonces nuestros camarones que reservamos, los calamares y unas piezas de pimiento en la parte superior, simplemente para darle un poquito más de vista. Vamos viendo cómo va reduciendo completamente la humedad. De hecho, van a encontrar todavía algunas pequeñitas burbujas alrededor. No queremos que se seque completamente. Si se fijan ahí, tenemos del lado derecho todavía un poquito de humedad. Todavía vamos a encontrar algo de esta humedad al final y ya estaríamos listos para sacar nuestra paella. El resto del arroz va a seguir absorbiendo la humedad y no queremos que se seque o se empiece a quemar la base de nuestra paella. Esperamos que les haya gustado esta receta. No olviden darle suscribir aquí al video para ver nuestros siguientes contenidos. Les agradecemos nos hayan acompañado y nos vemos para el próximo.